Bueno, vamos a platicar ahora del tema siempre problemático, porque sobre todo no le hacemos caso y no resolvemos nada, ni las autoridades ni la sociedad, del medio ambiente. Por parte de Déjame Plantado, esta organización que surgió, pues creo que fue en esta administración, ¿no? Uh-huh. Están con nosotros Celia Garza y Mónica Velázquez, como una reacción a estas acciones arbitrarias. Mónica Vázquez. Vázquez. Perdón, Mónica, gracias. Perdón, gracias, Celia. A estas acciones arbitrarias de las autoridades de hacer obras, no tomar en cuenta el arbolado urbano, no remediar y ver a los árboles como un estorbo para el desarrollo y para el crecimiento, ¿no? ¿Cómo están? Ay, pues bien. Muy impresionadas. Por todo lo que impresionadas. La ola de calor que estamos viviendo, que bueno, parece que empezará a llover ya, tiene mucho que ver, 40 grados en León, con este tema de la plancha de cemento que es la ciudad, ¿no? La cantidad de días también que llevamos con calidad del aire, en mala calidad del aire también dice mucho, ¿no? Sí, justo estábamos revisando ahorita cifras de las recomendaciones que hace la OMS para ciudades, cuántos árboles por habitante debe de haber. Y sus recomendaciones son 10 árboles por habitante. Por habitante. Según el último censo. 10 millones de árboles en el mínimo, bueno, no, más. No, 15 millones. 15 millones. Estamos hablando de que se requieren 15.785.260 árboles, considerando cifras del INEGI del más reciente censo. Y tenemos solamente 30.425 árboles. Sí, o sea, ni siquiera llegamos a cubrir el 10% de las recomendaciones que hace la OMS. Recordemos que somos la cuarta. ¿Quién levantó este censo de árboles? Lo levantó Gestión Ambiental justo por presión. En la mancha urbana hay 30.000 árboles. Sí, hay 30.000 árboles. Incluyendo el metropolitano. No, en el metropolitano no, porque el metropolitano es una zona reservada. Pero si hacemos cuentas, tal vez en el metropolitano haya como 5.000 a lo mucho, porque tampoco es una zona muy, muy forestada. Ahí está, está el espejo de la presa. Pero seguimos bajísimos, ¿no? Estamos casi como en 1% de las recomendaciones de la OMS. Y también, bueno, estos son datos del 2013, ni siquiera están actualizados en cuanto a calidad del aire. El aire de León no es apto para personas de tercera edad ni para niños. ¿Esto es reciente, aparte de que empezamos a vivir contingencias, o sea, digamos un par de años para acá? Sí, bueno, te digo, estos datos los hizo, son del 2013 y los hizo el Consejo Empresarial Mexicano para ver, justo para medir cuestiones de desempeño y todo el dinero que se pierde por enfermedades relacionadas con el medio ambiente. Oye, está hablando de esto en las campañas políticas. 5 años. Están hablando de la inseguridad, pero no de esto que es catastrófico. Y esto también es inseguridad. Finalmente, esto genera inseguridad en salud, inseguridad incluso para el tejido social. A ver, la gente que está yendo a correr en esta ciudad, pensando que eso le puede ayudar para ser más saludable, está envenenándose. Justo. Así es. Sí, y también hacen, bueno, nos sorprende también que empiezan a hacer las propuestas de hacer, utilizar la bicicleta, por ejemplo. Con más ciclovías. Cuando tenemos una calidad del aire que no se presta para hacer actividades al aire libre. Entonces, es así como que un desconocimiento completamente. En contrasentido, no, sí. O lo que sucedió en el bulevar Vicente Valtierra, me parece, que hicieron para generar una ciclovía, talaron mezquites. Recordemos que el mezquite pues es una especie endémica que se necesita en la región, pero no importó. O sea, era más fácil talar los mezquites, que se tardan en crecer 1 centímetro por año aproximadamente, o 5. ¿Cuántos años se tarda en crecer un mezquite? 50 años. No, para que proporcione una fronda apropiada, para que dé uso a servicios ambientales. Entonces, obra pública en general subestima el valor del árbol. Es el último eslabón. Aquí no hay una transversalidad. O sea, las dependencias municipales, el gobierno del estado, nadie está pensando en el medio ambiente a la hora de planear sus cosas. No, no. Y lo peor es que, bueno, hace 3 años reuniéndonos con el equipo de Santillana, con el gabinete, con los encargados de obra pública, cuando se planteaba la posibilidad de que se reubicaran los paraderos, que Déjame Plantado es una propuesta de reubicación de paraderos. Cuando creíamos que iban a cumplir con su palabra, hicimos una pregunta muy específica, ¿cuál era la sustentabilidad del CID? ¿Cuáles eran los indicios de que el CID era sustentable? Y ellos nos responden, te voy a leer textual. Dice, el CID Optibus es el único en su tipo que funciona sin subsidio gubernamental.
lo cual es el mejor indicio de su sustentabilidad. Económica, ¿no? Ajá, es decir, en su discurso, en el imaginario, la palabra sustentabilidad es, ay, pues sí me salen las cuentas. Pero no tiene que ver con medio ambiente, cuando es un término... López Santillana dirigió durante 10 años una secretaría que se llama Desarrollo Económico Sustentable y no entendió qué era la sustentabilidad. No entendió la pregunta y no en, tampoco en el contexto en el que se estaba llevando las reuniones, las mesas de trabajo, ni así entendió el proyecto. De la Parra es biólogo, no entendió esto. Pues no, ¿no? Y esto lo firman, lo firma de la Parra también... Bueno, 2016. Enrique Moreno, el biólogo Ricardo de la Parra, Luis Enrique Ramírez Aldaña, de Seguridad Pública, y el ingeniero Carlos Alberto Cortés. ¿Aquí se establecieron algún tipo de compromisos entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno? Sí, al menos con Déjame Plantado, el compromiso primordial era cubrir la compensación, que era una compensación insuficiente desde la perspectiva de Déjame Plantado y desde Red Alebrije, desde el biólogo Pablo y Gaby. Ellos decían, es insuficiente 4,000 árboles por la tala que hicieron de 166 grevilleas. Bueno, las grevilleas ya tenían más de 50 años en ese bulevar y daban unos servicios ambientales muy específicos. Si consideramos que la función ambiental o el servicio ambiental de un árbol sano y, bueno, y de ese tamaño y de esa fronda y bien cuidado, más o menos al día pueden purificar el dióxido de carbono de 100 automóviles. ¿Cuántos automóviles pasan diarios por ese bulevar? Mucho más. No digo, no sé. Son muchísimos. Cientos de miles. Y eso se quitó de tajo, se quitaron esos árboles. O sea, tenemos un déficit importante desde hace muchos años y todos los años incrementamos el déficit porque se derriban más árboles de los que se vuelven a sembrar. Sí, la cuestión con las forestaciones, que finalmente son muy necesarias y no estamos... O sea, qué bueno que se hacen las forestaciones. Pero plantan 10 árboles y sacan dos planas en el periódico que valen lo que cuestan 1,000 árboles, ¿no? No, además, ¿cuánto se tardan en crecer los árboles? Aquí mismo en esta respuesta ellos se comprometen que en esa zona... A un año deberían de tener saneamiento y deben de plantar especies endémicas, etcétera. Eso sucedió en Boulevard Hidalgo, que fue cuando surgió Déjame Plantado. Pero siguió Vicente Valtierra, siguió el Parque Hidalgo. El Parque Hidalgo es de los parques con mayor cantidad de árboles en León. Imagínate cómo está el asunto. Tiene ahorita como 700 árboles, porque cuando contamos eran 800, pero luego restamos los que talaron. Para hacer estas obras de remodelación. Para hacer estas magníficas obras de remodelación. Entonces quedan como 700 árboles y de ahí en más está el Parque México, creo que hay un Parque Juárez, el Parque del Árbol, pero no llegan a la cantidad que tenía el Parque Hidalgo, imagínate. Las nuevas colonias, los nuevos desarrollos, ¿se les piden zonas verdes? Ahí hay un intríngulis. Porque tienen, según el INPLAN, pues yo tengo... ¿Y qué es lo que sucedió en Portales de la Arboleda? Uh-huh. Que también es otro drama ciudadano. Según el INPLAN, yo puedo tener mi área de donación. Y esa área de donación la puedo dividir en área verde o en infraestructura. Pero yo también, como municipio, puedo expropiar. Que fue lo que sucedió con esta estación. Que o sea, no es obligatorio poner áreas verdes en una nueva colonia. Un jardín para el uso de los... Es área que se cede al municipio y el municipio decide para qué. Uh-huh. El bosque SIT famoso que se les ofreció, uh-huh, que estaba ahí comprometido desde que se planeó la extensión de la segunda, uh-huh, de esta cuarta etapa, ¿no? Uh-huh. Del SIT, ¿en qué va? Pues según lo que sabemos y las últimas noticias es que no se va a poder generar ahí, no se van a poder plantar ahí los 4,000 árboles. ¿En dónde estaba pensado? En Las Joyas. Las Joyas. En Las Joyas. Y según lo que dice el biólogo Ricardo de la Parra, es que porque la zona es pantanosa y que nada más se van a plantar como 100 árboles que obedezcan a... Se van a plantar, no se han plantado. Que yo sepa, no sé si ya se han plantado. O sea, los años pasan y... O sea, está atorado en la burocracia. O sea, para que un árbol crezca en estos años y aquí. No. Uh-huh. Y no sé, Mónica, si quieres platicar todas las afectaciones a los vecinos después. Sí, porque no la dejamos hablar a Mónica. Sí. No. Bueno, yo les quiero hablar, bueno, de las propuestas que estamos haciendo nosotros. Por ejemplo, si estamos viendo que no hay una idea
clara por parte de los candidatos para... Vamos con los candidatos. Yo todavía no he entrado con los candidatos, pero sí vamos con ellos. Adelante, adelante. Entonces, algunas de estas propuestas ya están en manos de los candidatos, uno de los cuales es el alcalde que va a repetir que es responsable de todo esto. Se las estamos haciendo llegar por redes sociales, no se las hemos hecho llegar todavía en físico. Pero sabemos que están al pendiente, sabemos que los leen, que saben. Contestan por lo menos. Así es. Bueno, le ponen me gusta, ya creo que con eso ya sabemos. ¿El candidato directamente? ¿No? ¿O su equipo de redes? ¿Quién sabe? Bueno, quién sabe. Pero bueno, entonces, bueno, creemos que lo que están proponiendo es una manera muy general. Ellos consideran que habla uno de ambiente, sustentabilidad, y ellos piensan que es plantar un árbol o fomentar la plantación de árboles. Y los problemas que vivimos en la ciudad, los problemas ambientales, van mucho más allá, ¿no? Sobre todo en cuestión de árboles, es el manejo del arbolado, la supervisión del arbolado, darle un saneamiento al arbolado. A mí me sorprende mucho que Obra Pública esté ahorita hablando de mejorar los camellones y darles un diseño muy... Bueno, y eso no va a estar en manos de Obra Pública. No, el problema es que ahorita... Si tú vas a gestión ambiental y les reclamas, oye, es que hiciste una poda mal, es que estás dejando desequilibrados los árboles del bulevar, te dice, nosotros no somos responsables. Uh-huh. Ahorita, fuera de reglamento, Obra Pública se encarga de la poda de los árboles. Es la iglesia en manos de Lutero, ¿no? Uh-huh. Ajá, entonces están pasando la pelotita y los árboles están siendo, además de este panorama que tenemos escasos árboles y que afecta a nuestra salud, y que afecta también el tejido social, porque tener verde, tener zonas de recreación importantes siempre, bueno, es necesario en cualquier sociedad, ¿no? Pero ya no es un asunto nada más de comodidades, es un asunto científico, pues. Ajá, está medido. Uh-huh. Y estamos por debajo. Los tecnócratas tendrían que entender eso. No, y tiene que ver hasta con productividad. O sea, ¿cuánto le cuesta al mismo municipio no tener un medio ambiente sano? Pero, por ejemplo, tampoco vamos a salud observando que algunos fenómenos que vemos, que si prolifera el dengue, que si tenemos más gripas, etcétera, muchos están asociados a cambios relacionados con el tema ambiental, ¿no? Afectando los ecosistemas, que también eso propicia las plagas, ¿no? ¿Ven algún candidato sensibilizado con el tema? Ni siquiera los del Partido Verde, ¿no? Partido Verde, bueno, nos respondió Partido Verde, nos dijeron que iban a hacer tienen una agenda pensada, una agenda ambiental, no sabemos en qué consiste, esperamos que nos inviten para conocerla, pero dudamos que incluya todos los problemas que tiene la ciudad. Creemos que, para empezar, el perfil que debe tener el director de gestión ambiental debe ser alguien especializado, alguien que pueda coordinar y ejecutar programas y proyectos enfocados al desarrollo sostenible de la ciudad, ¿no? No podemos dejar eso en manos de cualquier persona, sino que tenga una idea clara de qué es lo que necesita la ciudad. Necesitamos hacer un análisis del reglamento de la Dirección de Gestión Ambiental, que se actualicen y se adecúen y se regulen los temas ambientales, ¿no? Que también incluye el uso de suelo, el aire, el agua, la generación del ruido y todos los bienes naturales. También queremos que se toque el tema de la conservación de la biodiversidad y declaración de áreas verdes protegidas, ya sea porque sean históricas o porque nos prestan un servicio ambiental importante para la ciudad. También estamos promoviendo el manejo y recuperación de parques y áreas verdes urbanas en León, que se den prioridad a las áreas verdes sobre cualquier proyecto de construcción y que se adecúen esas construcciones a las zonas verdes que ya existen para que no se afecten. También pensar que verde, pues, ¿no? ¿Perdón? Pensar verde. Pensar en el ambiente, pensar en la salud de los ciudadanos, ¿no? También el saneamiento del aire, que incluye también lo del tema de las ladrilleras, que está completamente olvidado. Es un foco rojo que no están queriendo voltear a ver, no sabemos exactamente por qué. Y dentro de eso está que se haga la introducción de nuevas tecnologías, hornos ecológicos, y que se utilicen materiales de combustión amigable con el ambiente, y eso nos lleva al manejo de residuos y control de residuos. Que por ahí nos comentan los de la asociación de Macadevi, que utilizan los residuos de empresas del calzado para quemarlas, y eso es más tóxico, es más dañino para la salud. Sí, entonces, hay muchos temas que están dejando también de lado.
está agua. Lo del agua. A ver, tenemos un tema. No tenemos Sierra de Lobos. Seguridad. La preservación de Sierra de Lobos, uh-huh. que es León en San Felipe, no es únicamente uh-huh. León, pero que ahí no hay fronteras políticas, es un todo, es una masa arbórea uh-huh. que sí. le da mucho servicio a la ciudad. No solo no estamos sembrando en la ciudad, sino que la sierra está siendo desforestada. Exacto. Deforestada. Sí, de hecho están, pues hay una tala pues propia de los habitantes de allí, pero hay otra tala que no está siendo controlada. Yo me acuerdo en una reunión que hubo hablando sobre temas del agua, una especialista de la Universidad de Guanajuato decía es que no se está poniendo la vista en el tema de la presa mismo del Zapotillo uh-huh. en la Sierra de Lobos y en esa cuenca, que de ahí es donde podríamos nosotros tener suministro de agua. No se está poniendo atención tampoco en toda la tubería que hay de agua que hay que trabajar. Entonces, de repente, hay otras soluciones mucho menos conflictivas, como ha sido la cuestión del Zapotillo, pero que no se contemplan, pues no sabemos por qué. Intuimos que porque hay intereses económicos muy fuertes. Uh-huh. Pues, o sea, no, eso es como evidente. Tenemos noticias de que hay concesiones mineras aprobadas en Sierra de Lobos, que no están Exacto, funcionando, México. No están echadas uh-huh. a andar, pero están en potencia, pues, uh-huh. ¿no? ¿Y eso qué va a implicar? Si nuestra esperanza es la Sierra de Lobos, incluso para evitar inundación, o sea, la cuestión del cambio climático no es solamente, o sea, abarca muchísimos espectros de la vida cotidiana y es una cuestión de largo plazo que ya sentimos ahorita ya no hay nada de tiempo, estamos en una emergencia y como que no hay una conciencia de los candidatos, tampoco de los propios ciudadanos, porque es más fácil que yo vaya, que yo diga, ay, pues quiero remodelar el frente de mi casa y me estorba una pata de vaca que pusieron ahí hace 10 años, entonces yo voy a tesorería, pago un permiso y la talo. Si me cachan infraganti, pues me cobran una multa. Entonces también para... ¿Y a dónde va ese dinero? O sea, también para el municipio es redituable la tala. Y una pregunta uh-huh. políticamente incorrecta. Veo muchos movimientos ambientales aquí y allá en León y en otras ciudades, pero como que no confluyen en la agenda o como que no muestran la fuerza porque están aislados. ¿No sería bueno hacer un esfuerzo de organización también para hacer un frente más sólido frente a la sordera de las autoridades? ¿Cómo ven? No sé si es... Es más bien políticamente totalmente correcto. yo creo que es... Justo por lo que nosotros también hemos estado abogando y hemos estado en comunicación con, bueno, Macadevi. Con Fura también nos hemos acercado. ¿Ustedes dos son de Deja Implantado? Coincidido. Sí. Okay. No, bueno, hay más personas. Hay más personas. Bueno, no somos Tú representas a Deja Implantado también, sí. ¿Cómo se llama? Sí. Y me decían, sí han estado dialogando. Claro. ¿Sí? Porque una carta conjunta presentada a los candidatos o al candidato que gane o al Observatorio Ciudadano de León para que la incluya en sus compromisos que les va a hacer firmar a los candidatos, pues podría ser fuerte, ¿no? Sí, yo creo que es una propuesta que tenemos que hacer. Bueno, aquí con gusto dialogamos con todos, pero algunos movimientos sociales han empezado a avanzar así, no sé, la diversidad sexual hasta que empezaron a medio ponerse de acuerdo, hacer sus cosas juntos, poner como un piso común, uh-huh. empiezan también a avanzar. Los animalistas, que es otro tema, pues, sí, es... Sabemos que a veces... Ya hasta los periodistas que nos llevamos muy mal entre todos estamos tratando de hacer alianzas. Frente como... Claro. Es que sí es necesario. Es necesario. Y es complejo en este país ponernos de acuerdo y lo vemos en este proceso electoral. O sea, es reflejo también de nuestra idiosincrasia. No, nada es gratuito. O sea, nada es así. Ay, es generación espontánea. Entonces yo creo que es muy pertinente trabajar en ese sentido. Bueno, ¿solo se va a quedar en llamados a través de las redes a los candidatos o irá más allá? Pues no, esperamos hacerles llegar la petición. Estamos invitando a otras, a través de redes también, estamos invitando a otras asociaciones a que se unan a la petición. Si quieren sumar propuestas, lo podemos hacer y hacerle la presentación a los candidatos. Muy Aunque bien. Ya estamos en recta final, de todas maneras, hacerla llegar. Correcto, gracias. Están en redes sociales, ¿verdad? Como Déjame Plantado. Déjame Plantado. Ahí tenemos la página de Facebook. Uh-huh. ¿Algo más? Twitter o algo así, todo eso. Sí, en Instagram. Twitter, ah, yo lo Instagram. Sigo en Déjame Plantado, sí, es cierto. Sí. Lo sigo sí, en Twitter. Estamos en Twitter y en Instagram. Uh-huh. Muy bien. Pues bueno, seguimos pendientes, Elia, Mónica. Muchas gracias. De lo que vaya pasando estos días, ¿no? 2016 y no han cumplido, ¿no? Estamos a 2018.
y ya incluso... En sus 30 y no sé cuántos compromisos que dice Héctor López que ya hizo, ¿hay alguno relacionado con el medio ambiente o no? Pues quien sepamos, yo no los he visto con Lupa, pero... Parques metropolitanos, creo que mencionó unos parques metropolitanos, pero... Si no hacen el parque, sí, pero bosque, si sí. La Sardaneta, que prometió que la iba a cuidar, como su familia. Bueno, no como su familia, la dijo que cuidar, ya supo que ya no podía comprometerse tanto. Ya se desdijo en el debate. Está olvidada la Sardaneta, no se ha cumplido tampoco la compensación de todos los árboles que se instalaron ahí, o sea... No, la cuestión es que a veces nos asusta un poco cuando de parte del gobierno se habla de que van a poner parques, porque ese parque implica quitar masa forestal. Porque también aquí hay una cuestión que hay que poner atención, y viendo el mismo censo que hizo Gestión Ambiental, la mayoría de los árboles que tenemos aquí son considerados especies exóticas. Hay pirules, hay ficus, y hay una tendencia de los paisajistas que no son especies como... Y no solamente de los paisajistas, o sea, viene de Conavio. Por ejemplo, el pirul se le considera una especie exótica e invasiva, cuando nos ha acompañado culturalmente por muchísimos años. O sea, llegó con los españoles, pues, y es parte de la cultura mexicana. El eucalipto, que tiene ciento y tantos años en México. Pero no puedes plantar un eucalipto, porque no es endémico. O sea, hay toda ya esta están parte. Ahí, un montón. Entonces, las jacarandas. Junta las ganas de talar con las especies invasivas. Ay, pues está lleno de ficus. ¡Ay, qué horror! Y los talan. Ha habido casos que incluso los mismos de Gestión Ambiental le dicen a los ciudadanos, es que ese árbol ficus no da oxígeno. Entonces, hay también una desinformación. Estamos muy conscientes, pues, de que se debe de todas las forestaciones deben de ser con especies nativas. Pero también hay un sentimiento, ¿y qué pasa cuando hace obra pública? Se hacen los dictámenes de impacto ambiental, traen a paisajistas, entonces ven que hay, en el Parque Hidalgo sucedió, pues está lleno de ficus, está lleno, bueno, de laureles de la India, que son exóticos. Entonces ellos determinan, no, pues se van, porque no son de la especie. No. Pero son. Un laurel de la India, de esos enormes que tienen 100 años, 50 años. ¿Cuántos años? Sí, bueno, pero en términos paisajísticos, dices, ok, esas son también visiones heredadas de países desarrollados, duele decirlo, pues, donde sí se tomaron, pero donde hay una conservación de los árboles. Aquí, ¿qué está pasando con los árboles de San Juan de Dios? Son también laureles de la India, son exóticos, pero son emblemáticos. O sea, por ahí... ¿Y alguien los quiere tirar? Mira, casi están a punto de morir porque están enfermos, tienen muérdago, y las podas, ese es otro tema. Según ellos, sanean los árboles, entonces está lleno de muérdago. Y sí, te impresiona porque pues ves ahí el muérdago colgando. El problema con el muérdago es que se propaga con los pájaros. Entonces ellos comen muérdago y luego... defecan y se va semillas. Propagando, defecan semillas y se va propagando. Entonces es a veces complicado atenderlo, pero como lo atienden es con el llamado desmoche, nada que ver con los moches. El desmoche es talo casi de mutilo. Son mutilos. Y el muérdago se debe de quitar casi como, pues, pero como si no fuera hay ahí biólogos asesorando nada, cero, que parece que son el biólogo de la parra. Ese es el problema, que de repente decimos, ¿a dónde va el presupuesto? ¿Por qué no el presupuesto va a capacitarlos bien, a que tengan, porque también los que trabajan en gestión ambiental a veces no tienen las herramientas como para hacer correctamente eso? Si tú vas ahora a San Juan de Dios, que primero ya perdió dos árboles. Y ahorita, bueno, plantaron un sabino que está muy adecuado, pero esos dos árboles ya están como muchos, como ves, como los del bulevar a veces López Mateos, que están así mutilados porque son sus desmoches, pero para ellos es saneamiento. Esos árboles en 10 años, quién sabe cómo estén, porque la corteza también tiene ganoderma. Fueron atendidos en alguna administración, no recuerdo cuál, pero no hay una cultura del cuidado del árbol. Entonces, si no hay una cultura del cuidado del árbol, ya hay criterios de que los ficus son malos, los pirulas son malos, y combina eso, esa mezcla bonita, cuando te anuncian que van a hacer un parque o que van a remodelar un parque, es como de terror. Te da susto. ¿Por qué? Porque no. ¿Qué van a hacer? Exacto. Que eso sucedió en el Parque Hidalgo.
que es que se vea bien, que se vea bien el paisaje que me implica ver los coches del Boulevard López Mateos. O sea, no. Esa es la cuestión, ¿no? Que no sabemos cómo abordarla, pues, porque sí, si bien es cierto que son especies exóticas, pero están dando un... Imagínate... Un tema sería los que ya están, déjenlos y saneenlos. Y los nuevos que se siembren, tratemos de mantener una línea, ¿no? Claro, pero sí, ha habido como... Porque más hace falta sembrar un millón de árboles para empezar este año, ¿no? Digamos. Bueno, eso es un... digamos como para llegar al 10% más o menos. O sea, si tú minimizas... 7% de la recomendación. Y si le sumamos aparte que no hay lugares donde plantar árboles, pues estamos fritos. Qué panorama. Bueno. Más todo lo demás, pero vamos. Pero es bueno hablar de estos temas para saber dónde estamos parados y por qué hace tanto calor y por qué no tenemos agua. Sí, ¿no? Esa es otra cuestión. Que no todo empieza con que abres la llave y no hay, sino que hay muchas cosas atrás. Sí, que ahí sería otro tema, invitar a los de Zapal, por ejemplo, para que también hablen de la distribución, cómo estamos. El crecimiento de la ciudad también. O sea, bueno, con estas decisiones Zapal no se puede. Muchos están preocupados por sus asuntos. Pero muchísimas gracias, Celia, Mónica. Muchas gracias por venir a compartir esta información. Déjame Plantado es la organización a la que pertenecen ambas, que está en redes sociales, como ya ustedes vieron. Y también, ¿tienen alguna oficina o algo? No, nada más virtual. Somos virtuales. En redes sociales. En redes sociales. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte de noticias antes de la mesa de Zona de Juego.